Hola amigos, aquí estamos. Vamos a buscar series coleccionables. Vamos a buscar series coleccionables en estas bandas. Me puse en los iPods y me timbraron como 3 veces. No sé qué pasó ahí. Bueno. Sí, últimamente nos ha ido súper requete bien, mira eso. Pero no es nada para mí. Mira, uno del... Seguimos con los del 76, Distrito 8. San Luis, Missouri. Nos ha ido muy bien con esos del 76. Muy, muy bien. No nos podemos quejar. Uno de Estrella, bastante maltratado, pero es de Estrella, Distrito 9. Bueno. Sí, mira, un retenado de libros con el 41. Abril 12, 1977, con el 6 de suerte. Algún niño lo rayó, mira. 200 millones, 200 million. Señal de que fue un niño, ¿verdad? Por ahí, alguien. No sé. Aquí también, otra vez, tenemos abril 12, 1977, pero con el 5. Aquí ya tenemos el 6, mira. Con el 6 de suerte. Sí, sí, que con el número de suerte para escoger. Esa es una de las razones que, por lo que no les gusta, que no es de pedigrí, porque pasan esas cosas. Los números de suerte y esas cosas con la fecha de nacimiento. Pero bueno, a ver qué pasa. Mayo 6 con el 1 de suerte. No es de pedigrí, pero lo guardamos. Este es futurista. Noviembre 14 del 2057. Tiene una rompidita aquí. Lo voy a guardar. Es futurista, pero es de pedigrí. Por esa razón no voy a votar. Mira uno del Distrito 10 del 76. Número delgado. Y un número un poco más grueso, mediano. Término medio. Sí. Estoy mirando las diferencias, aunque usted no lo crea. 1945. Mayo 7, está horrible el billete, miren, circulado, golpeado, maltratado. Pero es una fecha, lo voy a guardar. Oh my gosh. Bueno. Dice no, porque no se abrían 2 dígitos. Ahí vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Algo ha de salir de esos 9 billetes. Algo ha de salir. Sí, es cansado hacerlo por tantos años. Pero cuando me sale una buena fecha, me motiva a seguir adelante.
1933, abrí el 8, pero me quedé el 8 y el 3, lo mismo ahí. So, sí, cuando salen unas buenas series, pues lo motiva a uno a seguir adelante. No salen tan seguido, es difícil, es mucho trabajo. Pues aquí ustedes lo miran. Pero pues lo sigo haciendo. No sé quién más haga igual que yo. No creo que haya alguien que haga más billetes que yo, así. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero hasta ahorita no he mirado a nadie que haga así, tanta cacería de billetes de a dos. No. Mira Distrito 8, el 76. Mayo 9 de 2008 con el 3 de suerte, puede ser. Y ha pasado miles y miles de dólares por mis manos. ...2028... no, es futurista. Mira, uno de estrella está feo, pero es de estrella, lo dejamos. Sí, ya. Mira, uno del Distrito 12... está viejito, pero bueno, me va. Y han pasado muchos billetes por mis manos aquí. Que los hemos mirado juntos. Bueno, aquí ya se calmó la cosa. Mira, 1, 2, 3, solamente 4. Estuvo más tranquilo. ...1946, agosto 8, está todo feo, pero lo voy a dejar a ver si a alguien le interesa. Eso. Distrito 5, 1976, Richmond, Virginia. Un trinomio, usa el 1, el 8 y el 7. Este también, mira, este trinomio. Mira, del 76, Distrito 12, San Francisco. Mira, Distrito 8, San Luis, Missouri. 6, 3 y 8, pero ese 0 no nos dejó. Mira, Distrito 7. Esa esquina. Chicago, Illinois. Distrito 6. Atlanta, Georgia. Es que son del 76, por eso lo estoy aportando, para los que no saben. ...76, que ya tiene buena trayectoria. Mucho tiempo de andar en circulación. Mira el Distrito 4, el Distrito 1, Distrito 7. Andale, encontré 3. Del 76. 1952, mayo 7, con el 3 de suerte.
Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hemos encontrado 12. ¿Cómo la ven? Gracias, que Dios los bendiga y seguimos adelante.